Señor, abre mis labios. Mi boca proclamará tu alabanza. Al Rey que viene, al Señor que se acerca. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, así me busca a mi Dios mío. El rostro de Dios, las lágrimas de
Muéstranos, Señor, gloria y compasión. Sálvanos, Dios del universo, infunde tu terror a todas las naciones. Gracias por tu valor, pueblo extranjero, para que sienta tu poder. Como les mostraste tu santidad al castigarlos, muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos. Para que sepan como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de mí. Renuévanos con ellos, permítenos portentos, exalta tu mano, robustece tu brazo. Del pueblo que lleva tu nombre, de Israel, que nombraste tu primogénito. El compañero de tu ciudad santa, de Jerusalén, tu padre, tu hermoso. Y en la nación de tu majestad, y al templo de tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra voz, Señor, tu gloria y tu compasión. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo.
Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque mis padres vino a su pueblo, suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Salvación de Dios y de nuestros enemigos.
pasado. Hermanos, oremos a Cristo el Redentor, que viene a liberar del poder de la muerte a los que se convierten a Él, y digámosle: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Que al anunciar tu venida, Señor, nuestro corazón se sienta libre de toda vanidad. Ven, Señor Jesús. Que la iglesia que tú fundaste, Señor, glorifique tu nombre por todo el mundo. Ven, Señor Jesús. Que tu ley, Señor, sea luz para nuestros ojos y sirva de protección a los pueblos que confiesan tu nombre. Ven, Señor Jesús. Tú que, por la iglesia, nos anuncias el gozo de tu venida, concédenos también el deseo de recibirte. Ven, Señor Jesús. Con el gozo con que nos da el saber que Cristo viene para hacernos hijos de Dios, digamos al Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oremos. Lleguen a ti, Señor, nuestras plegarias y colma nuestros deseos de llegar a conocer más plenamente el gran misterio de la encarnación de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Madre del Redentor, alégrate y goza de todo corazón, hija de Jerusalén. Cantado. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América.
por caminos de justicia y de paz, porque Jesucristo, nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
sé de dónde me tomo. Es que aquí va a ser yo, pero David. Recórrete, por favor. Sí, amor, sí. Recórrete, por favor. A ver. ¿Y yo? ¿Y el micrófono? ¿Y el micrófono? ¿Y el micrófono? ¿Y el micrófono?
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. En este décimo día del dosavario que se hace en esta basílica en honor de la Santísima Virgen de Guadalupe, recibimos a la peregrinación de la Gloria Perote Veracruz. Pedimos a la Santísima Virgen su intercesión para que Dios bendiga a sus familias, bendiga su trabajo y los ayude en todas sus intenciones y necesidades. Esta Eucaristía la preside Monseñor Jesús Antonio Lerma Nolasco, que es obispo auxiliar de México y vicario episcopal de la séptima vicaría de esta arquidiócesis de México. Sea bienvenido usted, Monseñor Jesús Antonio. Gracias. Y ponemos bajo la intercesión de la Santísima Virgen los trabajos pastorales en su vicaría episcopal. Gracias. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, ahora nos llama a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Por eso digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Vayan hasta tu presencia, Señor, nuestras humildes súplicas, para que tú llegues de todo, para que lleguen de todos purificados nuestros anhelos de servirte, honrando
el gran misterio de la encarnación de tu unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes, digan a los de corazón apocado: ánimo, no teman, he aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra sedienta en manantial. En la guarida donde moran los chacales, verdearán la caña y el papiro. Habrá allí una calzada ancha que se llamará Camino Santo. Los impuros no la transitarán, ni los necios vagarán por ella. No habrá por ahí leones ni se acercarán las fieras. Por ella caminarán los redimidos. Volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sion con gritos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Palabra de Dios. Nuestro tierra
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día, Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las rejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién sino solo Dios puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Señor rector de esta insigne Nacional Basílica de Guadalupe, Monseñor Salvador Martínez, apreciables miembros del Cabildo, sacerdotes y diáconos presentes, queridos fieles laicos, al saludar el ángel a María como la llena de gracia, le pide consentimiento para la encarnación del Verbo en su seno. Ella responde con el sí. Un sí que es expresión de una disponibilidad que mantuvo toda su vida abierta al servicio de Dios y a sus planes de salvación. Un sí en el que comprometió todo su ser
a la persona y a la misión de su Hijo. Al aceptar el mensaje divino, se convirtió en Madre de Jesús y al abrazar de todo corazón, sin entorpecimiento de pecado alguno, la voluntad salvífica de Dios, se consagró totalmente como esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo con diligencia el misterio de la redención con Él y bajo Él. El Papa Francisco animó a los jóvenes del mundo a participar en la Jornada Mundial de la Juventud en enero del 2019 en estos términos. La respuesta de la Virgen María a la llamada de Dios: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según su palabra. Sus palabras son un sí valiente y generoso, el sí de quien ha comprendido el secreto de la vocación, salió de uno mismo y ponerse al servicio de los demás. Nuestra vida solo encuentra significado en el servicio a Dios y a los demás. La vocación es algo permanente y personal. Surge en torno a un valor y de una serie de valores que constituyen un objetivo o valor. Alrededor de este valor pongo en movimiento lo que soy y lo que tengo. Hay muchos jóvenes, creyentes o no, que al final de una etapa de estudios muestran su deseo de ayudar a otros, de hacer algo por los que sufren. Esta es la fuerza de los jóvenes, hacer algo por los que sufren. Esta es la fuerza, la que puede cambiar al mundo. Esta es la revolución que puede romper de este mundo, la revolución al servicio. El Papa Francisco, en su mismo mensaje a los peregrinos a Panamá, les dice: ponerse al servicio de los demás no significa solamente estar listos para la acción, sino que también hay que ponerse en diálogo con Dios, en actitud de escucha, como lo hizo María. Ella escuchó lo que el ángel le decía y después respondió. De este trato con Dios en el silencio del corazón se descubre la propia identidad y la vocación al que el Señor llama. Esta está, pues, puede expresarse de diferentes formas: en el matrimonio, en la vida consagrada, en el sacerdocio, etc. Todas ellas son modos de seguir a Jesús. Lo importante es descubrir lo que el Señor quiere de nosotros y ser valientes para decir sí. La primera condición para el discernimiento vocacional en el Espíritu es una auténtica experiencia de fe en Cristo muerto y resucitado, recordando que no es la luz la que disipa toda nuestra oscuridad, sino una lámpara que guía nuestros pasos. En la noche, y esto es suficiente para el viaje, es necesario un encuentro vivo con Dios a la luz del Evangelio y con el poder del Espíritu. Si es verdad que la vida se despierta solo a través de la vida, queda claro que las nuevas generaciones necesitan encontrar comunidades cristianas verdaderamente enraizadas en la amistad con Cristo, que nos lleve al Padre en la comunión con el Espíritu. María
fue una mujer feliz. ¿Para qué? Porque fue generosa ante Dios y se abrió al plan que tenía para ella. Las propuestas de Dios para nosotros, como la que le hizo a María, no son para apagar sueños, sino para encender deseos, para hacer que nuestra vida fructifique y haga brotar muchas sonrisas y alegre muchos corazones. Dar una respuesta afirmativa a Dios es el primer paso para ser feliz y hacer felices a muchas personas. Desde hace 487 años, María de Guadalupe ha llevado de la mano a quienes desean tener un encuentro con Dios o recorrer este proceso de una manera natural y suave, empezando por su predilecto Juan Diego. Guadalupe enseña, testimonia y lleva a las nuevas generaciones a Dios, aquel por quien se vive el Creador y Señor, con un rostro amante, compasivo y misericordioso. El encuentro posibilita la conversión y el discipulado, en este caso de Juan Diego y de su tío, despierta actitudes más profundas de conversión al obispo y en él a los españoles a una reconciliación. Ponerse en contacto con María de Guadalupe es entrar en el camino del encuentro, del llamado y del envío. María hace de Juan Diego un embajador, en él se reflejan las nuevas generaciones. Y todos los que acudimos a ella y nos dejamos evangelizar por este acontecimiento. María de Guadalupe forma discípulos desde su persona con todo lo que ella es, al manifestar la sintonía con su Hijo, palabra de vida. Ella no se pone por sí misma por delante, al encuentro con Jesucristo, y lo facilita a través de todas sus acciones. En todo este proceso, María de Guadalupe es experta formadora de comunión. Ella atrae a las multitudes y a las nuevas generaciones a la comunión con Jesús y su Iglesia. Esto es lo que se experimenta en los santuarios marianos. Que Santa María de Guadalupe acompañe a las nuevas generaciones y que su ejemplo los anime a ser valientes y generosos en su respuesta. Que así sea. Levantemos, hermanos, nuestras almas al Señor y confiadamente nuestras peticiones, pues los que esperan en Él no quedan nunca defraudados. Unámonos a cada petición diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor, para que la Iglesia, al confesar que en Cristo nacido de Santa María Virgen, se han cumplido las promesas hechas a los padres, se preparen con alegría para recibir los bienes que Dios nos propone realizar en su última venida. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que los hombres superen la tentación de creer que con sus solas fuerzas
pueden encontrar el sentido de la propia vida. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que los que tienen dificultades en creer, hallen en la esperanza de los cristianos una luz que los conduzca a su encuentro con el Señor. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que quienes ahora nos alegramos por la venida del Hijo de Dios en la carne, podamos recibir el premio de la vida eterna el día de su retorno al final de los tiempos. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los peregrinos de la gloria Perote Veracruz, para que por intercesión de la Virgen Santísima sientan el amor misericordioso de nuestro Dios. Oremos. Escúchanos, Señor. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que nos mandas preparar el camino a Cristo el Señor, escucha nuestras oraciones y haz que caminemos dignamente a tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos.
Hermanos, hagan oración para que trayendo al altar las alegrías y tristezas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, estos dones que te presentamos, tomados de los mismos dones que nos has dado, para y haz que lo que nos das en el tiempo presente para aumento de nuestra fe se convierta para nosotros en prenda de tu redención eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Darte gracias en nuestro deber, darte gracias, cantar en tu honor, himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de todo poder y de gloria. En aquel día terrible y glorioso, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que ahora se nos muestra lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo que recibimos en la fe y por el amor, demos testimonio de la espera dichosa de tu reino. Por eso, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión,
voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. De Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y se nos da como alimento espiritual bajo el signo del pan. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Thank you.
Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los méritos de los méritos que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de estas cosas pasajeras, nos inclina ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a pensar y a poner nuestro corazón en los que han de durar para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Azul.